Hola, vamos a presentar nuestro proyecto que se llama New Life. El grupo está conformado por Pedro Bautista, Christopher Blanco, Edison Estela y Mario Gutiérrez. La descripción general del problema es que el alcohol es un problema que afecta parte de nuestra salud, el trabajo y parte de nuestra vida en el hogar, y que puede llegar al punto de hacernos dependientes de este. El problema con el alcohol se incrementa con el hecho de que existen muchas personas que no saben tomar o no tienen cultura etílica. Los excesos del alcohol pueden ocasionar un desgaste de las reservas de glucosa en el hígado y los músculos. Esto hace que disminuyan los azúcares en la sangre y provoca una sensación de debilidad y agotamiento físico, que pueden llegar a una intoxicación etílica e incluso podría llegar hasta la muerte. El exceso de alcohol favorece conducta de riesgo, ya que desinhibe a la persona y provoca una falsa sensación de seguridad. La realidad es que cada vez más peruanos mueren en accidentes de tránsito. En el 2011 se presentaron 2.794 muertes y estos se encuentran asociados al consumo de alcohol. Chicos, tranquilos. Me voy a mi casa a dormir. Vamos ahí. Estaba esperando que cambie la luz y el vehículo me impactó por detrás. ¿Están totalmente ebrios? Sí, aparentemente están en estado de ebriedad. La innovación que presentamos es que por medio de un reloj medidor de alcohol detecte cuando una persona se encuentra en un estado por encima del promedio del consumo y se encuentre con su vehículo. Se emitirá una alerta en donde se mostrará su grado de alcohol y su ubicación. Esto hará que el personal especializado vaya en busca de la persona y le ayude a conducir su vehículo hasta su domicilio. Asimismo, se alertará a la familia o persona de confianza del cliente sobre su estado y este lo podrá visualizar por medio de una tablet o smartphone a través de la tecnología GPS. A continuación hablaré sobre el alcance y los beneficios de este proyecto. ¿Quiénes serán los beneficiados y dónde se llevará a cabo? Los beneficiados serán las personas mayores de 18 años, aquellas que consuman alcohol en un fin de semana o en fiestas y salidas con los amigos. Se llevará a cabo en la zona de Lima, en los distritos aledaños a la zona centro, como Miraflores, San Isidro, San Miguel, etcétera. Dentro de los beneficios tenemos estos tres puntos, que son disminuir el consumo excesivo de alcohol, disminuir el riesgo de enfermedades, ya que cuando uno toma de una manera excesiva, nosotros somos más propensos a contraer enfermedades porque nuestras defensas se debilitan, como son las enfermedades hepáticas y tener daños en el organismo. Nosotros trataremos de proveer información y enseñar cultura etílica a las personas, con un solo fin, que es el de que evitar accidentes, que ellos no hagan daño a las demás personas y no se hagan daño a ellos mismos. Bueno, en el diseño de investigación, nuestro proyecto tendrá como referente el enfoque cualitativo. El tipo de investigación es descriptiva, porque nos preocuparemos primordialmente por describir algunas características fundamentales de nuestro sistema de software, utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos fundamentales de la aplicación. El tipo de estrategia es teórico, porque los datos obtenidos de la experiencia a realizar servirán para realizar un software que será capaz de realizar las funciones especificadas y llevarlo a nivel de empresa. Aseguradoras. En recursos involucrados tenemos cuatro. Primero, las personas, porque necesitamos personal capacitado para la implementación del software, que tengan conocimientos en base de datos, redes de computadoras, programación.net, programación de dispositivos móviles y personal para el monitoreo del programa. El software. Necesitamos nuestro software de monitoreo,
y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Los equipos físicos son servidores, desktop, tablets o smartphones que nos servirán para realizar las pruebas y también para dar el servicio de monitoreo. En costos, el personal de monitoreo ganaría 1.200 soles de acuerdo a ley. El salario de los ingenieros, que son los encargados de la implementación y el mantenimiento del sistema, ganarían 2.000 soles. En el mercado, el costo de los servidores adecuados para nuestro sistema serían de $3.350 cada uno, porque necesitamos uno para el de web y otro para el de aplicaciones. Luego, $500 cada desktop que nosotros necesitemos para el monitoreo, y el costo de las licencias. Por ejemplo, el Windows cuesta $200 y el MySQL, que también que lo vamos a necesitar, cuesta $400.